Muy buenas roleriños y roleríñas, bienvenidos a mi casa y bienvenidos por fin a esta accidentada sesión de Ironsword y le, le he puesto de título muerte. Ya veremos <laughs> si se cumple la profecía, pero tenemos eh, en este club del jueves noche, en primer lugar a Jan que interpreta a Trickbe. ¿Qué tal Jan? ¿Cómo estás? Muy buenas noches, pues con muchas ganas de probar a que eh, tiene muy muy buena pinta. Yo creo que, yo creo que os va a gustar, o al menos eso espero. Muchas gracias Lucas Rats por la suscripción, y hostia que me acabo de dar cuenta aquí, que las alertas van para el carajo, así que vamos a ponerlas un poco mejor. Las podemos poner en la cara de David. Pero es sí, Vamos a dejarlas aquí arriba y vamos a saludar ya que estamos al bueno, David Guayar, que interpreta a Hakon. ¿Qué tal, David? ¿Cómo estás? Muy bien, pues primero mandarle un saludo a Oscar, que es una pena que no, no haya podido acompañarnos, pero bueno, por motivos laborales, pero bueno. También como con Jan, con muchas ganas de probar el juego, la verdad. Bueno, la verdad es que eh, yo tengo que decir que para mi bolsillo lo agradezco porque es el único jugador que cobra, así que cuantas más falte, mejor. Tenemos en el papel de Moina. Al gran Panda. ¿Qué tal, Panda? ¿Cómo estás? Buenas noches. Pues igual, con muchas ganitas de probar el World, que es un juego al que le tengo, le tengo mucho interés, de lo, de lo más esperado para mí de este año. Para mucha gente, la verdad es que está despertando, despertando pasiones y, y, bueno, veremos si soy capaz de, de explicar el por qué. Y por último, pero no menos importante, tenemos a Roberto que interpreta a Vixxon. ¿Qué tal, Roberto? Hombre, sí, menos importante. Pero bien, bien, muy. Te puedo decir que el, eh, por primera vez un poquito nervioso, un poco eh, eh, con muchas ganas de probar este juego y, y un poco con el, ese, este vértigo de, de meterte en una cosa que no sabes cómo vas a, a tirar. Y un poco apenado porque no tengamos a Oscar aquí, que siempre es una, una red de seguridad para mí. A ver, mira, pensando por el lado bueno, tenemos el chat aquí arriba en vez de la cara de Oscar. Eso siempre es una avance. Pero bueno, viendo que estás nervioso, entonces te ametrallaré a preguntas y te preguntaré todas las mecánicas, así que prepárate que, que, vienen, que vienen curvas. Y nada, saludar a toda la gente que anda por el chat. 30, 31 personas. Bueno, hombre, bueno, eso está bien. Y vamos a, sin más dilación, yo creo que es el momento de, de empezar a disfrutar de este juegazo que es Ironsworn con nuestra primera sesión que no tiene otro título. Que muerte. Vamos a dejar el calor que hay en la gran Parte de España. Vamos a dejar a un lado las camisetas de tirantes. Las bermudas. Y vamos a acostumbrarnos a un sonido que va a estar con nosotros siempre. El sonido de la ventisca. El sonido de la nieve. Cuando deshacemos la oscuridad de nuestra cámara, apenas podemos ver. Vemos una nube blanquecina, oscura, que nos tapa la visión. ¿Todo es blanco o negro? Acompañamos a este viento mientras nos revolvemos, hacia arriba, hacia abajo, en direcciones cambiantes. Estamos en los límites de las tierras quebradas. En el mundo que vosotros habéis dibujado, apenas hay comunidades, apenas tenéis contacto con otros humanos como vosotros. Sin embargo, mientras seguimos moviéndonos al son de este viento, empezamos a ver cuatro figuras. Y empezamos a oír algo distinto al viento. Oímos las pisadas amortiguadas por la nieve. Ahora que nos acercamos y damos un nuevo tiberabuzón. Ya estamos muy cerca de vosotros. Nos vemos abrigados. Sois hombres del hierro y mujer del hierro. Sois duros. En este mundo el clima no da tregua. E incluso cuando no es invierno, parece que estamos en un invierno eterno. La cámara se empieza a colocar en vuestro perfil y empieza a adelantaros. Nos fijamos en la primera figura que tenemos a la derecha: es una mujer. Como todo el grupo va muy abrigada. Y lleváis días caminando. Aunque está claro que estáis muy cerca de vuestro destino. ¿Cómo se llama la aldea a la que os han enviado, Moina? Eh, nos han enviado a la aldea de Fagor. Fagor. Y mientras vais camino de Fagor Nos centramos un poco más en tu rostro, en tu cuerpo. Hasta que casi podemos ver lo poco que dejes descubierto de tu cara. ¿Cómo es Moina? Pues es un rostro pecoso. Un rostro pecoso, muy pálido, con unos ojos verde marino y una melena negra muy muy rizada, casi leonina que cae a ambos lados de su rostro y prácticamente lo oculta por completo. Además va envuelta en pieles, va envuelta en una capa de piel, eh, posiblemente de un lobo, y debajo viste ropas de cuero, va completamente forrada para que ni una sola parte de su cuerpo excepto, una mínima parte del rostro esté expuesta al, al frío. Y antes de abandonarte, vemos cómo esas pecas parecen ya ocultas, parece que brillan tras una pequeña capita de hielo que se está formando en tus mejillas. Pero la cámara se sigue desplazando. Y ahora podemos ver al segundo miembro de este grupo. Su nombre es Hakon. Y tras todos esos ropajes, Seguramente lleve algún tipo de ungüento, alguna hierba. Es un estudioso, a algunos le llamarán. De las tierras del hierro, nada menos. Pero tengo una pregunta para ti, Hakon. El líder de vuestro pueblo, de vuestro asentamiento, os ha enviado aquí a Fagor para una misión. ¿Cuál es el nombre de vuestro líder? ¿Es un guerrero? ¿Un mago? En vuestro mundo, la magia está en todas partes. Olson no solo es el guerrero más fuerte, sino que además domina parte de la magia. Para ser líder de nuestras comunidades, hay que ser el mejor, el más válido, el más fuerte y el más inteligente. Si no lo eres todo, no sirves para líder. ...hay demasiada gente que podría partirle en dos... ...si no fuera porque... ...además es mucho más válido cualquiera de los otros campos. Por mm. eso yo sé que... ...Hakon nunca será un buen líder. Porque pese a ser... ...quizás... ...más listo que otros... ...su... ...cuerpo es mucho más débil. Está dos o tres pasos por detrás de... ...Visgo, su hermano. Que es el doble de grande que él. Como has comentado... Aparte de todos esos ropajes, lleva la cara totalmente cubierta por ungüentos. Ha estado durante este viaje varios días eh, bastante enfermo y si no ha hecho parar al grupo ha sido porque necesita demostrar su valía. Tiene muchos conocimientos pero los, en, en, en las misiones de campo nunca ha conseguido demostrar de todo eso. Hakon es un tipo de alrededor de un metro noventa con una larga barba, con una trenza roja. El pelo lo lleva prácticamente cortado al cero. Quizás un poco de pelo le esté saliendo ya de estos días. Y como digo, no es realmente atlético. Lleva varias bolsas para poder quizás comerciar, intercambiar algunas de esas plantas. Y quizás con suerte encontrar alguna cosa del otro camino. Da un vistazo al frente y desea que... Pronto poder dejar salir en un lugar caliente. Y mientras te dejamos para pasar al siguiente de nuestros protagonistas, podemos ver cómo tu mirada se ilumina. Parece que al frente has visto algo. Y poco a poco, como por arte de magia, la tormenta empieza a disminuir de intensidad. Pero pasemos a nuestro tercero en discordia. La cámara se sigue moviendo hasta que capta otro rostro. Es el de Trigbe. Y antes de que Jan nos cuentes cómo es tu personaje, tengo una pregunta para ti. No sé si estáis asustados. Pero las leyendas cuentan que donde ahora mismo yace esta aldea Fagor es un territorio maldito condenado ¿Por qué? ¿Qué cuentan las historias de este territorio? De Fagor las historias no dicen mucho, pero del sitio donde se asienta se sí hablan lo han llamado siempre el campo de los túmulos. Y en él han aparecido edificaciones donde se enterraban a los muertos. El problema es que los muertos vuelven una y otra vez. Esta región siempre se ha considerado maldita ya que en nada se podía asentar el suficiente tiempo como para aguantar el embate de los muertos. Es curioso que Fagor, esa comunidad, no mucho más grande que la nuestra, si sí haya conseguido prosperar. Interesante historia. El campo de los túmulos. Pero dinos, Trigbe, ¿cómo eres? Físicamente, lo primero que llama la atención de Trigbe es la joroba. Nació jorobado. Algunos dicen que era debido al comercio que tenía su madre con la magia negra. Otros dicen que fue porque mató a su hermano en el útero. La cuestión es que nació con una joroba. Realmente es molesta y le impide moverse con toda la facilidad que, que tendría cualquiera de los otros. También le hace ser casi un enano al lado de sus compañeros. Por lo demás, el pelo lo tiene de color oscuro, así como los ojos. Es lo único que se ve, pues al igual que sus compañeros, va completamente tapado para soportar el frío. Sus guantes de piel de foca sujetan una lanza que le sirve tanto como para herramienta para defenderse como para apoyarse a la hora de andar. En la parte de atrás, tapándole la espalda, eh, la espalda, lleva un escudo de madera. No es tan hábil como los demás peleando. Y por eso ha cogido la lanza. Para hacerlo a distancia y poder salir corriendo. Una buena táctica, sin duda. Y ahora, poco a poco, ¿notáis? Como el frío ya no cala tanto en vuestros huesos. Y la niebla se va volviendo cada vez más ligera. Empezáis a oír un ruido lejano, el ruido del mar, embravecido, rompiendo. Ush. Contra las piedras. Y antes de ponernos a los ojos de nuestro último personaje, tengo una pregunta para Vixen mientras la cámara se centra en él. Vixen, ¿está claro? Que una de tus, uh, uno de tus deseos, tal vez el más grande, el que mueva tu vida, es medirte contra un primer nacido. Son solo leyendas, así lo habéis dibujado vosotros. Pero incluso las leyendas se cuentan y se mueven de boca en boca. ¿Cómo cuentan las leyendas que son esos primeros nacidos? Son guerreros tremendamente fuertes que podrían duplicar en altura y en anchura cualquiera de los mortales que ahora mismo hay en la Tierra, en nuestra Tierra. Seres con eh, aspecto rudo, quizá ni siquiera se, se les podría considerar rostros eh, humanos, sí facciones humanas, pero unos rostros endurecidos que casi podría a veces confundírselos con piedras. Así nos ah. imagina eh, Pixon de las leyendas que ha, que ha escuchado. Casi podría decirse que son hombres de, de piedra, muy rudos. Un desafío. Un desafío solo al alcance, o por lo menos como me lo has nombrado, de los dioses. De los dioses o de, los o de, su, o de sus... Perfecto. Suena bien. ¿Y cómo es Vixon? Uno de los mejores guerreros, ¿cómo es físicamente? Bigson es. Eh, un hombre con el aspecto muy. muy. la cara muy. muy marcada. Marcada por, eh, por el tiempo y por la batalla. Muchos cortes que han encallecido en la, en la cara que la hacen. Eh, a veces. ...difícil, de, difícil de, de ver... ...varios cortes en la cabeza... ...hace que en sitios aleatorios... ...no le, no le, crezca, no le crezca pelo... ...y el, el que tiene... ...del resto de, de la cabeza... ...se alborota de aquí para allá... ...a veces lo ordena en una, en una trenza... ...pero eso deja ver aún más las heridas... ...a veces eso viene bien... ...porque intimida al, al enemigo... ...muchas heridas significan muchas batallas... ...y Vixen tiene muchas batallas... ...en sus, en sus espaldas... Es un hombre grande, de, de pelo eh, pelirrojo. Y avanza delante del grupo un par de pasos antes, mirando hacia atrás eh, continuamente para, para comprobar que el, que el resto del grupo, a los que no considera suficientemente fuertes, eh, es capaz de seguirle el paso. Y en ese momento te adelantas y la cámara lo hace contigo. Pero cuando te giras a mirar a tu grupo, la cámara empieza a subir para ver todo lo que os rodea. Podemos ver como parte de lo que os rodea es un gran acantilado. Vemos como las olas parten y partículas de agua se levantan, moviéndose con el viento, hasta que os dan en la cara, en el cuello. Pero seguimos recorriendo un poco más bordeando la costa. Hasta que empezamos a ver una aldea. Una aldea relativamente joven. Apenas podemos contar 20, 30 chozas. No hay mucho más. Podemos ver a varias personas, mujeres, niños, hombres, moviéndose. Algún campo de cultivo bastante escaso. Pero también empezamos a ver algunas figuras. Algunas figuras oscuras. Cuando vemos dos o tres en este plano tan alejado, parecen iguales. Cuatro, cinco, seis. Contamos más de una decena. Figuras con unos ropajes oscuros, negros, con toques blancos. Cuando por fin os ponéis todos a la misma altura y miráis a la entrada de este pueblo de Fagor, veis un gran portón hecho de piedra, más bien solo el dintel, y en la puerta veis a dos de estos tipos, oscuros. Y de piel también oscura. Como bien me habíais pintado en la creación de mundos, la mayoría de los asentamientos tienen su propia guardia, ¿recordáis? Pero a esta guardia la conocéis, no conocéis al pueblo, pero sí a la guardia, pues es itinerante. Y se venden al mejor postor. De ellos se dice que controlan la muerte. ¿Y Hakon? ¿Cómo se le llama a este equipo de élite? Los portadores del fin del mundo. Los portadores del fin del mundo. Y probablemente estéis en el fin del mundo conocido. Porque si seguimos adentrándonos hacia el interior y dejamos atrás la is la el pueblo, podemos ver un frondoso bosque. Un bosque que sube hacia una montaña cuyo pico no podéis ver. Eso es lo que os rodea ahora. Un pueblo rodeado de mar, acantilados y una montaña con un frondoso bosque. Y ahí es donde la cámara por fin se acerca a vosotros y va a empezar a seguiros el resto de la partida. Esos dos guardas que están en la puerta os miran, pero no mueven ni un músculo. ¿Qué hacéis? Me acerco un poco hacia Vixen, adelantando Moina y a Trigre. Y para que me escuchen, aunque no muy alto, recordad lo que venimos a hacer. No queremos enemistarnos con ellos. ¿Querrán ellos lo mismo? Pongamos de nuestra parte para que las cosas vayan bien. Sí, sí, tranquilo. Tranquilo. Ya sé que no te gusta pelear. Trataremos de evitarlo por esta vez. Para tu tranquilidad. Gracias, Vixen. ¿Cuál es el plan? ¿Os acercaréis? Me he echo a un lado. Y miro a, a los otros dos que vienen detrás. Seguramente ellos tengan mucho más eh, mucha más capacidad eh, dialéctica que, que Vixon. Si Vixon abro con, con estos con estos guardias o presentar al grupo probablemente eh, el objetivo acabaría exactamente en este momento. Moiras se acerca eh, sacando de debajo de la capa. Sus manos protegidas por unos gruesos mitones de lana y se acerca hasta Dixon oh, oh, Estoy deseando estar cerca de un buen fuego. Menudo frío. ¿Y bien? Señalo con la cabeza a los a los guardias que, que están postrados debajo del arco de la entrada. Bueno, aquí parados creo que no vamos ni, ni a coger calor ni a cumplir la misión que nos ha traído. Será mejor sí. que les preguntemos, no sé, hablar con con, su, con el líder de la comunidad. Supongo que sería lo más lógico. ¿Quieres parece? que lo haga yo? Trigbe, ¿te apetece charlar un rato? Pongo a vuestra altura. Cojeando. ¿Creéis que me van a hacer mucho caso a mí? Lo suyo es que Vixen, que nos ha guiado hasta aquí, tenga todo el honor de, de simplemente decir que queremos ver al jefe de este poblado. No es tan difícil. Me encojo de hombros y. Comienzo a andar hacia la, hacia la entrada un par de pasos por detrás bueno, Hasta que se me coge De hombros Parece que estamos nerviosos Sé que hay mucha presión Es la primera vez que se nos encomienda algo así Y hemos caminado casi hasta el fin del mundo Para cumplirlo Pero no hay motivo para Para temer nada ¿verdad? ¿Por qué no utilizas ese pico de oro para hablar con los guardias en lugar de conmigo? Está bien, está bien. Hablaré qué, con ellos. ¿Por qué no dejáis de gritar delante de los guardias y habláis con ellos directamente? Picos acerco, de oro. Me acerco dando un par de, de grandes zancadas para intentar superar a Dixon, a que es considerablemente más grande que yo. Y a grandes trancas, pues me acerco hasta donde están los guardias y me planto cerca de ellos, según me voy acercando abro la capa para que se vea que debajo pues llevo ropas de viaje y la espada que cuelga en mi cinto pero que se vea separo las manos de la capa que se vea que, que entro en son de paz y me acerco muy ya digo, grandes arcadas cuando llego cerca a Minor o el ritmo para dejar que me examinen y una vez que ya me han visto bien, han visto la espada y las cosas de viaje, les saludo bien hallados somos un grupo de viajeros que venimos con noticias y una petición para hablar con vuestro con el líder de vuestra comunidad. ¿Seríais tan amable de recibirnos? Cuando te fijas en su rostro, Moina, en sus rostros, te das cuenta de que sus ojos son casi, casi blancos de un grisáceo muy muy claro. Los dos se giran al unísono, uno hacia la izquierda y otro hacia la derecha, para mirarte. Y te das cuenta de algo raro en sus labios. Están como sellados, como cosidos, tienen cicatrices, arriba y abajo. Hacemos una tiradita, Moina. Venga. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Vamos, Vamos a hacer a el, primer, el primer movimiento. es que me parece que estás intentando persuadirlos, ¿verdad? Me parece, sí. me parece razonable. Vale, pues eh, yo creo que estás recurriendo a tu carisma, sin más. ¿Mm? Uh -huh. eh, así que vas a tirar por corazón. Perfecto. Y tiro, si mal lo no recuerdo, un dadito de 6, le sumas tu corazón y los dos de 10. ¡Qué bien! Muy bien, pues Moina. Saco 9 y los dados de wow. dificultad son 4 y 3. Wow Vale, eh, lo primero es que vas a ganar uno de impulso. Así que te lo puedes subir en la ficha. Y lo segundo, si aprovechas esto para hacer el movimiento de reunir información ahora, puedes hacer el movimiento sumando un más uno. Pero yo te voy a decir primero lo que pasa, ¿vale? Y luego ver, tú decides. Vamos a ello. Te miran de arriba abajo y es inquietante. Quiero que os mentalicéis de que mueven la cabeza al mismo tiempo, pero como si fuese un espejo. Ves ese ropaje de plumas negras, plumón grandísimo alrededor del cuello. Una cota de escamas negra, pesada. Los tipos son dos moles. Y parece que debajo van embutidos, es decir, su cuerpo es igual de potente que la armadura. Y cuando acaban de recorrerte con la mirada, en un movimiento ágil y veloz, dan dos pasos. Y se hacen a un lado los dos, dejándote un pasillo para que pases. Reprimiendo el gesto de echar mano a la espada, porque la verdad es que esto... Me ha asustado, me ha puesto bastante nerviosa. Y hago un, un pequeño moín y después con la mano indico al, al resto del grupo que me siga. No sé muy bien a dónde vamos, pero bueno, me han abierto camino, así que de momento vamos a entrar. Y voy a aprovechar para, para fijarme bien. Primero porque intento localizar lo que yo crea que es el edificio más importante, no sé... Es, normalmente esto es, las comunidades que yo he visitado suelen tener algún tipo de casa comunal que es la sala, el salón donde se reúne la gente para en las reuniones del consejo cuando quieren hablar con el jefe donde se celebran las audiencias intento localizar algo parecido ¿vale? no he estado aquí, no sé si siguen nuestras costumbres, pero bueno voy a, voy a intentar fijarme y, y ver qué puedo sacar hmm. Interesante pues eso sí, es una tirada de reunir información, por supuesto, porque estás inspeccionando un área. Así que vas a tirar con mente. No tienes ningún vínculo, así que no sumas más uno, pero sí sumas más uno por el resultado anterior. Así que adelante, Moina. Trigbe, vixen Hakon, acompañáis a Moina hacia adentro. A medida que camináis, veis como estos dos hombres, oscuros, como la noche... No os siguen con la mirada, no os prestan atención, simplemente dejan que paséis. Y cuando el último de vosotros pasa, que me imagino que será Trickbe, vuelven a hacer dos movimientos. Y se clavan en la puerta. Y esto nos no voy a hacer tirar. Pero juraríais. Juraríais, que no quiere decir que sea real. Trickbe, Hackon y Bixon, que el pecho de estos dos hombres no se movió en ningún momento. Ni tampoco salía bajo de sus bocas. Moina. ¿Qué has sacado? He, su he superado uno de ellos, he sacado un 6 en total, he superado uno de los dados, pero el otro es mayor. O sea que tenemos un éxito parcial y esto... Eso es. El movimiento Reunir Información nos dice la información complica tu búsqueda o introduce un nuevo peligro. Imagina que descubres, sin embargo, ganas uno de impulso. Súmatelo. Perfecto. Moina. Voy a decirte que descubres si te parece bien. Uh -huh. Moina, a medida que caminas por este poblado no es distinto a los que tú has visto. Exceptuando... Las figuras... Oscuras que se salpican... Por todo el campamento... Trigbe, Vixon, Hakon... La acompañáis... Y todos podéis ver... Como en cuanto... Alguno de los habitantes de Fagor... Se cruza... Podemos ver como un niño... Corre... Jugando... Y os ve... Automáticamente mira izquierda y derecha... Y empieza a esconderse... Veis como otra mujer... Lleva una tinaja de agua salada en la cabeza. Cuando os ve, se frena. Estas figuras negras están colocándose a izquierda y derecha del pasillo o del camino que estáis recorriendo. Y parece que os están guiando hacia una cabaña, como ha dicho Moina. Una cabaña central, picuda, de la que sale un humo grisáceo. Por la parte más superior. Parece que hay una hoguera allí dentro. Y las olas vuelven a romper. Y esas partículas de agua. Diría que os refrescan, pero. hacen más mal que bien. Vayamos, vámonos. No me gusta este sitio. Normal, me está poniendo los pelos de punta. No sabéis las viejas historias que se cuentan de este sitio, ¿verdad? Ojalá fueran historias Trisver. Pues ahora imagínate porque aquí los muertos atacan. Creo que parece que están bien defendidos. Sí, yo creo que ni siquiera tu hermano podría con uno de estos. No le provoques, por favor, no estamos aquí para eso. No, 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 es provocación, es simplemente una observación. Vixen eh, no te ha oído, ha dado un par de pasos y se está dirigiendo hacia, el, hacia esa cabaña. No, con ello. Vixen ¿te adelantas a Moina? Moina, ves cómo Vixen pasa por delante de ti, decidido, y se acerca hacia esa cabaña de la que sale una luz naranja, luz de fuego, no tiene más ciencia. Vixen Cuando avanzas, a cada paso que das, notas más ese calor del fuego, el alivio. Pero, moina, tú vas detrás de él. Y a medida que pisas, tienes la extraña sensación de que a cada paso que das, el sonido de esos pasos disminuye, se amortigua. Estamos viendo desde tu cámara, desde tus ojos. Vemos la espalda de Vixen caminando y casi adentrándose en esa cabaña. Pero te empieza a costar ver a izquierda y derecha. Como cuando te empiezas a marear y empiezas a perder la visión y cada vez te centras más en un punto para no desmayarte. Tus pies parecen ir solos. Y empiezas a entrar en esa cabaña solo viendo lo que tienes enfrente. Miras a Vixen que se ha echado a un lado. Y enfrente de ti ves a una mujer. La cabaña. Es esta típica circular como de los indios. Que sube hacia arriba en forma de pico. Dentro podemos ver. En las lonetas. Pinturas. Pinturas vívidas. Bison, Tú ves como Moina entra algo aturdida. Pero simplemente ves unas pinturas. No tienen mucho significado para ti. Y en el centro. De la sala. Veis un caldero. Un caldero de agua hirviendo. De ahí el humo que salía por el techo. Pero Moina, tú ves a una mujer de espaldas al caldero. ¿Cómo se ríen las brujas, Moina? Uf. Es un sonido una carcajada aguda, muy muy aguda, como una especie de chillido histérico. Va bajando, va bajando de velocidad, pero hay veces que se va haciendo cada vez como más histérico, como un... como si fuera un, un constante que resuena hasta dejarte sordo o loco. En cualquier caso, es agudo y terrible. Ese sonido empieza a crecer en tu interior despacito, a fuego lento. Vixen, Trigbe y Hakon, cuando entráis en la cabaña, esta mujer está de espaldas. Es una mujer con un ropaje de colores chillones: verde, rojo. Lleva unos plumajes en la cabeza que nunca antes habíais visto. Y una gran melena negra. Esas pinturas parecen representar algún tipo de maldición. Un pueblo destrozado, destruido y expulsado. Y esta figura, verde y roja, está en varias de las pinturas. Pero Moina tú ves las pinturas vivientes. ¿Ves cómo esa bruja de cabellos negros trata de proteger a su pueblo? Pero una masa negra acaba engulléndolos a todos, o prácticamente a todos. Y esa risa cada vez retumba más en tus oídos hasta que empieza a molestarte muchísimo. Hago el, el aspaviento de taparme los oídos y dando tumbos choco, choco primero con Vixon, luego trastadillo hacia atrás y, y estoy a punto de atropellar a, a Tribe. E intento cerrar los ojos para no verlo más. Como si al cerrar los ojos también fuera a dejar de escucharlo. Pero no, no funciona. Ojo y... a Moina, según viene hacia mí, eh, y la sujeto. Mientras le digo al oído, ¿qué te sucede? ¿Qué te está pasando? Esas palabras que dice Tricbe empiezan a hacer que los gritos y las risas cesen casi de repente, cuando estaban en su punto más álgido. Se cortan mientras esta mujer se gira y oyes la voz de Tricbe. Algo acolchó algo, algo acolchada. Todo eso acompañado con un golpe en el, en el suelo de, de piedra del, del hacha que Vixen ha sacado y ha aplastado contra el suelo en señal de respeto. Perdona, B. quizás sea la fatiga. Creo que me he mareado un poco y... No, no, no te disculpes. No te disculpes. Siempre estaré aquí para echarte una mano. Todo me daba vueltas. La acaricio disimuladamente a la espalda. La mujer se da la vuelta ante tu golpe, Pixon, y se fija en ti. Jurarías por su espalda, que por cierto llevaba algo descubierta, que tendría unos 40-50 años, pero cuando se gira su rostro es bello. Negro como el azabache, ojos oscuros y esa melena que se mueve al son de sus hombros. Te mira y sonríe con una sonrisa perfectamente blanca. Él me dijo que vendríais. Y aquí estáis. Los dioses nunca mienten. Te mira, Hakon. ¿Soy fiel de los dioses también? Así es. Reconozco a un fiel cuando lo veo. Saco mi medallón de égil que estaba ocupado postrándolo. Es un círculo de, de madera con prácticamente do, dos palos haciendo una especie de triángulo desde arriba hacia abajo. Egir, el dios de qué? De la tierra y de los caminos. Tierra y caminos. En parte es por eso, por lo que me mandaron aquí, puesto que la protección de Egir seguramente nos ayudaría en el viaje. Egir. Y ella sonríe. Y por eso habéis llegado sanos y salvos. Es un camino muy largo el que habéis recorrido. Jacon, te fijas en la parte superior del pecho que también lleva descubierta. Y tiene un símbolo. El símbolo del dios de la vida. ¿Cómo se llama el dios de la vida, Vixon? Se llama uh, Jorgen. Jorgen. Y puedes ver, Hakon, cómo esa marca, ese tatuaje, parece brillar un poco ante tu presencia. Me temo que antes de que me propongáis nada, dice, y empieza a caminar hacia vosotros. Tiene un caminar. Muy danzarín. Menea mucho sus caderas. Tengo que rechazar vuestra propuesta. Pero podría aceptarla. Se acerca a ti, Vixen. Y se pone muy cerca. Si primero hicieseis algo, por favor. Algo que yo no pude hacer por mi pueblo. Mantengo erguido delante de ella, mirando a, a un lugar perdido, a sus espaldas. Paco, tú ves que, que Vixel está apretando la mandíbula. Señal de que está conteniéndose. Me acerco un poco. Vozco a mi hermano y sé que todo esto puede acabar muy mal si no intervengo. Ojo un poco por el brazo. ¿Qué necesitáis, señora? ¿Qué podemos hacer por vosotros? El caso es que Olson y se aleja de Tibixon acercándose a Trigbe sabe perfectamente lo que yo puedo hacer por vosotros Sin embargo primero necesito que aguardéis hasta la noche Disfrutad, de favor, descansad, comed. Cuando la noche llegue, os pediré un favor. Si lo cumplís, iré con vuestro pueblo. Yo y todos nosotros. Y os ayudaremos en todo lo que necesitéis. Se acerca a ti, Moina. Notas cómo se acelera intento el no, pulso. Intento no retroceder y mantenerme en mi sitio. Te mira a los ojos y se planta cerca, pero no tan cerca como de Vixon. Quiero que la imaginéis que se ha movido enfrente de cada uno de vosotros hasta acabar enfrente de ti, Moina. Y en ese momento Ves cómo mueve levemente su mano derecha. Y suenan como unos cascabeles que lleva en su muñeca. Y de ese cubo empieza a salir una espesa niebla. Que va directamente al suelo por el propio peso. No todas las brujas somos manas, malas, joven. No todas somos como la que tú buscas. Como lo que hace sufrir a mi pueblo, la que he jurado destruir, yo podría ayudarte a encontrarla, ¿sabes? Da un paso más hacia ti. ¿Podrías ayudarme? Por supuesto. Esa la que buscas es una deshonra para nosotras. Nosotras ayudamos, no aniquilamos. Aceptaré gustosa tu ayuda, si es para cumplir con mi misión sagrada. Pero antes de embarcarme en ella, debo servir a mi pueblo. Primero descansaremos y luego escucharemos tu petición. Asiente, te hace una especie de reverencia muy pequeña. Cassandra, grita, acompaña a los viajeros a su choza. Dadles comida y dejad que descansen. Pronto llegará la noche. Veis cómo entra una mujer de tez pálida, de pelo muy corto, y viene con los brazos pegados al cuerpo. Entra por la puerta... ¡Sí, mi señora! Si me acompañan, por favor. En ningún momento levanta la mirada. Y os hace un ademán para que la acompañéis fuera. Vuelvo a colocar la espalda la espada... El hacha en mi espada. ¡Ah! <laughs> el hacha en mi espalda. Y me acerco hacia... Hacia donde está esta... Esta mujer, la que nos ha ofrecido el, el trato. Eh... Mi pecho casi está frente a sus ojos. Alargo el, el enorme brazo frente a, frente a ella y le digo, antes hay que sellar el pacto. Le alargo la mano firme, la gruesa mano firme delante de ella. Ella te mira a los ojos y puedes ver como dentro de su pupila, esos ojos oscuros que os había narrado, es como si se moviera. Algo dentro de la pupila y te mira hacia arriba sonriendo. Ni siquiera has visto lo que te vas a enfrentar. Eres valiente, pero te aconsejo que primero los veas. Da igual lo que sea. Si eso hace que vengas, que vengáis con nosotros, eso haremos. Si no Va a sellar el pacto. Será mejor que nos vayamos aquí antes de perder más tiempo. ¿Ah? Vixen, por favor. Estamos cansados. Ah, 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 ah. Te dice Hakon. Te hace así con el dedo. Y lo coloca en el pecho de Vixen. Vixen, cuando pone ese dedo pequeño en tu pecho, notas el puto peso del mundo por un instante. Y cuando te quieres dar cuenta estás arrodillado, Vixen. Pon la mano Duño. en tu hacha. Por favor. Te dice sonriendo. Como si... Como si una fuerza se liberara eh, me, me liberara el, el brazo eh, va como un resorte hacia la, hacia la espalda para agarrar el, el hacha. Y vamos a hacer el juramento por el hierro, ¿verdad, bixon Correcto, ¿no? Sí, claro. Muy bien. Por lo que vamos a hacer primero. No sabéis, no sabes lo que has jurado, bixon Entonces yo te voy a decir. <laughs> yo te voy a decir el nivel de desafío, ¿vale? Vamos a escribir el juramento. El juramento. Que tú vas a jurar ahora, aunque no lo sepas. Es apagar el corazón de la madre. Vale, así que apúntalo en tu, en tu hoja. Y le vamos a otorgar un nivel de desafío. Como es la primera partida, ¿vale? tampoco le vamos a poner ahí algo ultra jodido. Entonces, lo que vamos a hacer es poner una amenaza formidable. Cada vez que consigáis un éxito, marcaréis toda una casilla. Y ahora es el momento que me tires por corazón. Voy. Corazón 2. Allá voy. Pues es un éxito completo. Joder, no me ha salido aquí, pero. A ver, déjame ver. Un 6, un 5 y un 6. Ah, vale, que los tengo, los tengo descolocados. 6, 5 y 6 estamos. Pues sí, joder, qué bien. Pues te sientes lleno de inspiración y tienes claro lo que debes hacer a continuación. Gana dos de impulso. Pero la, la visión que te voy a dar no es muy buena. Vamos a cambiar un poquito la música porque tengo que dejarte claro lo que vas a hacer. Me encanta. Esto me encanta. cuando agarras tu hacha y posas tu mano en el frío hierro vas a tener una visión bastante bastante compleja en ese momento todos ponéis, podéis ver como cuando Vixen mueve sus labios Diciendo juro por el hierro. En ese momento, los dedos que aún tiene la bruja en el pecho de Vixen se introducen en su pecho. Hasta la segunda falange. Y la niebla del cubo empieza a inundar toda la sala. Para vosotros serán segundos, pero Vixen. Tu, mira, tu cuello se tuerce hacia arriba. Casi lo oís crujir, Moina, Hakon y Trickbee. Y veis sus ojos completamente negros. Vixen, pierdes la noción. Y ves un rayo que cae del cielo. Olas que parten contra el acantilado. Ves una playa, una cueva. Notas la humedad, el goteo. Oyes la niebla. Rasgándote las piernas, gritos, pasos. Puedes ver por un momento cómo sale casi tu conciencia de esa cueva. Y en todo el bosque que rodea en lo alto de esa montaña, ves ojos, ojos rojos que brillan en la oscuridad, a cientos que vigilan desde arriba, sin atreverse a bajar a este pueblo. Pero continúas en esa cueva. Oyes espada, acero, gritos, sangre, muerte y una figura, una mujer, completamente ausente de vida, oscura como una sombra y un corazón que late. Cuando ves a su rostro, ves a Trigbe, que te mira con odio mientras tratas de meter la mano. Y agarrar ese corazón. Cuando vas a tocarlo, solo han pasado unos segundos. Recuperas el aire, Vixen, mientras ella saca los dedos de tu pecho y esa niebla vuelve al caldero en cuestión de décimas de segundo. Me mantengo en la posición durante. Mucho tiempo, casi un minuto, en esa posición, agarrando fuertemente mi hacha con los nudillos eh, blanquecinos de, de, de la fuerza, todavía recomponiéndome por ese dolor en el pecho. Mi cara no lo, no lo refleja, pero en realidad tengo dolor. Está hecho, os mira. Vuestro compañero ha jurado por el hierro. Y veis cómo ella se echa la mano a un lateral de su cuello. Veis cómo tiene un pequeño pendiente. Más bien es una incrustación en la piel. Es una pequeña placa con unos grabados que no lográis comprender. Y pone su dedo encima. Ayudadme y me uniré a vuestro pueblo. Lo juro por el hierro. Y en ese momento me pongo en pie. Camino hacia la puerta donde Cassandra nos espera. ¿El resto? he traído algunas hierbas pues si puedo ser de útil a alguien de su pueblo, hágamelo saber conozco algunas son algunos remedios que quizás pueden ayudar por aquí estoy seguro de que tú y yo podemos aprender mucho el uno del otro, Hakon te dices Ojalá. y ahora descansad a la noche veréis lo que os espera. Y chica, te dije a ti, Moina. ¿Sí? Cuídate de ese odio. Te acabará matando. Lo intentaré. Pero es difícil cuando tu pueblo sufre. Cuando tus hermanos y hermanas mueren. Es difícil cuando se nace con él. Hagamos una cosa, Moina. ¿Te gustaría crear un vínculo con esta bruja? Sí, yo creo que si han me ha ofrecido esa ayuda y tal puede ser interesante. Pues vamos, si te parece, a crear un vínculo. Los vínculos son muy potentes y muy útiles. Entonces vamos a mirar qué nos dice forjar un vínculo. Tira corazón, por favor. Vamos a ello. Bueno. Fallo absoluto Y además Hay una cosa que yo no os he contado De Ironsword Cuando salen dos daditos De desafío de la misma cifra Si aciertas es como un crítico Si fallas es como una pifia Moina Por un momento parecía que tú y ella habíais sufrido lo mismo, habíais vivido lo mismo. Y cuando esa mirada parecía que se iba a ablandar, te das cuenta que se endurece y notas cómo te ve débil. Vas a pagar el precio y el precio me lo voy a guardar. y se gira. Y continúa mirando a lo que parece ser una especie de altar pequeño que queda al fondo de la habitación y que ahora lo tapa su espalda. "Venid conmigo", dice Cassandra. La siento. y la sigo. Vamos, Moina, no te quedes más tiempo en esta cabaña. Sí, salgamos de aquí. O sea, me está poniendo los pelos de punta. ¿Y eso que no sabemos qué ha jurado nuestro querido líder? Bueno, en realidad. Aunque se ha precipitado, en realidad tan solo hemos. Tan solo ha hecho lo que hemos venido a hacer. Eh, nuestro pueblo necesita necesita esta alianza como sea. Sí, eso lo entiendo. Lo que no entiendo es que se jure algo sin saber lo que es primero. ¿Cómo sabes que yo no lo sé? Seguramente no lo sabías antes de jurar. O ahora nos estás descubriendo unas capacidades que hasta ahora mantenías ocultas. ¿Y tú? ¿Y tú qué tienes que descubrir? Yo, milagros y asombros, viéndote hablar. Milagro sería que quedaras vivo. Eso es lo que tú querrías. Mientras discutís, Ay. camino a una choza. No tardáis mucho en llegar. Casandra os deja dentro. Es una choza cuadrada. Típica de estuco y paja. Avergonzada por vuestra discusión, Cassandra. Sin levantar la mirada, dice. Os traeré algo de comer. Descansad, pero. Por favor, se gira. La noche está al caer. Ni se os ocurra salir de aquí. Y de haber también. ¿Qué pasará esta noche, Cassandra? Hakon, tira persuadir. Para tirar persuadir, entiendo que lo estás haciendo con carisma, ¿verdad? No, no quieres amenazarla sí, sí, sí. ni mentirla. No, no, no Pues no, para no. ello, corazón. Pues fallo con los dos. El precio que vas a pagar por esto, Hakon. Es que no solo ella no te va a contestar y va a salir corriendo, sino que nadie del pueblo va a contestar a tus dudas. Y ves cómo Cassandra se marcha. Pero asustada. Todos lo habéis podido ver. Lo que os ha dicho es sincero. Curioso este pueblo. Y ahora tenéis este espacio. Antes de que llegue la noche. Vamos a ver una sucesión, ¿vale? De eh, llegan jarras y más jarras, comida. Vamos a ver un plano en el que hay una pequeña hoguera en este centro, con algunos bancos de madera, el suelo de barro, y seguiréis oyendo a lo lejos esa tormenta, pero a lo lejos, no en el poblado. También oiréis alguna ola romper, pero estáis bastante aislados, bastante abrigados. Esta cabaña parece tranquila y no quedarán más de dos o tres horas para anochecer. Mientras vemos cómo entra comida y sale, tenéis un momento de calma por si queréis discutir algo. Yo me siento un momento al lado de Dixon. Entiendo por qué lo has hecho. Has saltado hacia adelante y... Y has demostrado tu valor. No te reprocho nada, me parece que está bien. Simplemente creo que Trigbe quería decirte que a menudo la valentía y la imprudencia son dos caras de la misma moneda. Imprudencia, ¿crees? Yo solo veo una forma de hacer lo que tenemos que hacer. No sé cómo lo llamas tú a eso. Si eso es imprudencia, acepto la palabra. Pero teníamos que asegurarnos de que ellos nos acompañaran. Y lo antes posible. No quiero saber lo que va a pasar en estas dos horas. Nixon, si te hubieran hecho jurar algo que tuviera hecho, por ejemplo, algo que hubiera perjudicado a nuestro pueblo de otra forma, ¿no te habría puesto en un compromiso extraño? ¿Algo difícil de cumplir? No ha sido así. Efectivamente, no lo ha sido. No lo sabemos, puesto que Dixon no nos ha contado nada. Sí, Digo desde tan, un rincón. Si tantas ganas tienes de esperar, ¿por qué no esperas a saberlo? En poco tiempo lo sabrás. Yo, mientras tanto, me he asegurado de que estos... Este clan venga con nosotros cuando sea el momento. ¿Qué has hecho tú? Aparte de quejarte. Estamos eh, juntos en esto, hermano. Y, no lo parece. Y... Parece que solo yo tirara del, del carro para... Cumplir lo que tenemos que hacer. ¿Recuerdas las palabras que te dije antes de entrar al pueblo? Calma, esta gente no la conocemos y necesitamos trabajar con ellos. Tu imprudencia ha podido costar nuestra alianza. Mi imprudencia no ha costado nada. Ha dado un paso hacia adelante en ese, en ese vínculo social que necesitábamos. ¿Acaso no es eso lo que queríais? Entonces, ¿de qué os quejáis? Todo lo que hubiéramos tenido que hacer era esperar hasta la noche. Y tú no has podido esperar hasta la noche. ¿Por qué esperar si se puede cerrar el trato en el momento? Porque no sabíamos qué trato era. Es lo que está intentando hacerte ver tu hermano. ¿Y qué, ¿Y qué importa? Los dioses me han dicho que el trato sería bueno y por eso lo he hecho. ¿Acaso crees que simplemente he andado por, porque sí? ¿Por simple impulso de un necio? A veces te ¿Quieres voy que a te a responda? Bueno, mejor bueno. guarda tu afilada lengua para cuando sea el momento. Ahora dedícate a comer. A ver si... Me mordo la lengua. En cualquier caso, ya está hecho y no se puede deshacer. Juramento por el hierro es sagrado. Y además, en algo tienes razón. Hemos avanzado. Imprudentemente, no hemos avanzado. pero hemos avanzado. No hemos avanzado hacia ningún lado, en realidad. En bueno. cualquier caso, hermano, te seguiré hacia donde, hacia donde vayas. Te seguiré al fin del mundo, si es lo que hace falta. Pero por favor, si quieres llegar a ser. Un líder valorado. Contrólate, si no caerás por el camino. Y eso no servirá de nada. Y seré alguien como tú. Buenas palabras para convencerme, hermano. Muy buenas. Es increíble. Me acerco a donde está Hakon Le pongo la mano en el hombro y, y le digo: En serio. Realmente no sé cómo aguantas. Moina, a... Muchas veces. Moina se sienta en una de las esquinas y saca la espada y con un trato como si fuera algo, algo de, de un valor incalculable. La coloca encima de su regazo y coloca las manos encima como esperando. Después, contrariada, vuelve a colocarla al cinto y murmurar algo así como ¿por qué no me hablas? off-roll en el momento en el que quieras hablar sabes que puedes con reunir información podrías preguntarle si es que quieres pero ojo pero pues sabes cómo funciona ¿vale? bien el tiempo pasa y como como buenos norteños que sois como buenos hijos del hierro Estáis esperando el aullido del lobo que indicará que la noche cae. Pero el aullido del lobo no llega. Sin embargo, estáis viendo cómo la oscuridad se empieza a cernir fuera de esta caseta. Está cayendo la noche. Mi pregunta es, ¿esperaréis aquí a que llegue la noche? ¿O queréis salir antes? Mientras haya comida y bebida, Vixen estará dentro de la, de la tienda, o de la cabaña. jacob no va a salir, pero va a estar mirando desde dentro, intentando escuchar lo que dicen, si es que dicen algo cerca, y ver lo que tengan en su campo visual. Trigbe. Yo por una vez voy a estar de acuerdo con Bixon. Y voy a pensar que lo más adecuado es que nos quedemos por el momento en la cabaña. Al fin y al cabo, no conocemos nada de esta comunidad. No sabemos sus costumbres ni sabemos nada. Es verdad. Muy no, no quiere enfadar a nadie más. Nos han dicho que nos quedemos en la cabaña y que al caer la noche ya nos dirán lo que proceda y. Y sabremos exactamente cuál es la misión que tienen para nosotros. Así que, cruzada de. con las pernas cruzadas, sentada en el suelo, entre unas pieles, espera, comiendo ligeramente. En el suelo, Moina. Me encanta. La noche empieza a caer. Hakon, tú eres el más cercano a la puerta y echas un vistazo de vez en cuando. De un rato para aquí. Has notado cómo cada persona que se cruza empieza a dirigirse a su casa. La gente empieza a desaparecer de las calles. Y cada uno de estos hombres negros y oscuros empieza a colocarse en una de las puertas. De cada choza, uno por cada puerta. E intuyes que llegará algún momento en el que se pongan en la tuya. Pero no llega ese momento. Cuando ya no hay movimiento en el pueblo y la noche ha caído, moina. Notas un pequeño temblor de tierra al lado de tu trasero como si algo que está bajo tierra quisiese salir. Uf, doy un, un respingo y palpo el suelo con la mano. Vemos, en un plano completamente cinematográfico, el suelo partiendo la pantalla y la mano de Moina posándose sobre una capa de piedra y tierra y debajo una mano oscura y negra como intenta. Tocarla, pero por la acción que, puede, que, que sea, no puede. Pero si sí notas ese temblor de tierra. El campo de los túmulos, Trigbe, tú también lo notas. Y escucháis como un soplido de viento. Un ruido indescriptible, rápido, y tal como empieza, termina. Oís la voz de la bruja afuera. Es hora de que veáis a lo que os vais a enfrentar. Aunque Vixen ya lo ha visto. Salgo rápidamente de la tienda, Estaba al lado de la entrada. Cuando salís, lo primero que veis es ese gran monte, plagado de árboles altos y frondosos. Está salpicado de luces rojas, a distintas alturas, en distintos lugares. La noche hace que el rojo se vea todavía más. Volvéis a ver a todos estos hombres oscuros en cada puerta defendiendo. También están en la puerta de entrada. La bruja señala el centro de ese monte. Allí está la madre. Hacia allí tendréis que viajar y arrancarle el corazón. Casi mata a mi pueblo. Aquí estáis seguros, pero si salís por la noche, no lo estaréis. Acompañadme. Y empieza a moverse hacia las puertas donde entrasteis. Y podéis contemplar horrorizados. Como delante de los dos guardas, hay varias sombras, a un palmo de ellos. Ellos no se mueven, pero no son dos ni cuatro, rodean todo el pueblo y cubren de oscuridad más allá de donde vuestra vista alcanza, internándose incluso en la tormenta, que todavía continúa afuera. Veis como dos de ellas abren la boca. Una boca sombría. Y un líquido negro empieza a caer de sus bocas. Son unos gritos sordos. Pero los portadores del fin del mundo no se mueven. Y las sombras no se atreven a entrar en el pueblo. Pero esos gritos empiezan a multiplicarse. ¡Oh! Van volando por todo el monte. Y empieza a apoderarse de todo el valle. Y vuestra sangre se hiela. Pero Trigbe, dentro de todos estos gritos, eres el único que puede silenciarlos. Y una voz, muy cálida, suena en tu mente. Y ahí queda nuestra cámara, enfocando tu rostro. Mientras esa voz acalla los gritos en tu cabeza y te dice, ven, hijo mío. Y ahí dejamos nuestra partida de hoy. Iron Sworn Muerte. Uf y aquí esto no es dejarlo en alto esto es dejarlo en altísimo <laughs> joder bueno esto es lo de la partida de hoy los que hayáis estado en la creación del mundo pues veréis que he unido un poquitito la historia de todos vale para que tengan un aliciente para hacer la, la aventura y nada lo único que había preparado para esta aventura había sido que iba a haber mar iba a haber monte y que iban a un pueblo. Y que los muertos lo asolaban, porque fue lo que ellos eligieron. Y nada más. Lo resto es creado entre todos, que es un poquito la filosofía PBTA, ¿no? Ir haciendo preguntillas y rellenando los huecos. No es fácil de primeras, pero cuando le cojáis el gusto, es mil veces más ligero, aunque no lo parezca, que prepararte un módulo con sus mil historias. Así que nada, muchísimas gracias a Jan, muchísimas gracias a Roberto. Muchas gracias a David, bueno, unas pocas menos, y gracias a Panda. Muchas gracias a toda la gente que, que hayáis venido hoy, que hayáis pasado por aquí, 33 personitas. Se aprecia muchísimo. Y volveremos el jueves que viene con, con más. Dejo todo esto para que mis jugadores piensen en, en qué van a hacer, cómo lo van a hacer, etcétera, etcétera. Pero recordad, jugando a PBTA y más jugando a Irons World, vuestra imaginación es el límite pero también es lo que siempre os va a poner en peligro. Buenas noches y a descansar. Chao, chao.